Lizzy revela que tiene fibromialgia y te voy a contar todos los detalles aquí en Famous Close Up. Recientemente, en una entrevista con Carla Díaz, la cantante Lizzy ha comentado que padece de fibromialgia, hecho que le provoca incluso muchas dificultades complicadas, que ha tenido mucho padecimiento, que le han llevado incluso a aguantar situaciones delicadas. Lizzy señaló entonces que esta afección que padece la ha generado incluso a orillado a postrarse en una cama por el malestar que ha sentido, e incluso asegura que pese a que ella es muy joven, ¿no? Tiene un cuerpo de viejita, así ella lo hizo comparar, ¿no? A pesar de su complicada situación, ella no está considerando en lo absoluto retirarse de la música, incluso aunque así se lo pidan. No me gusta ser mártir, decía ella, pero vivo con malestar todos los días de mi vida. Despierto con padecimiento, me duermo con malestar, trato de no ponerle mi energía a eso, o sea, como no darle tanta importancia, porque quiero cumplir mis sueños. Ella está muy enfocada, y así lo decía, pues a través de la entrevista que compartió. Esta afección en particular, para quienes no lo saben, causa fatiga, causa malestares en el cuerpo, e incluso, pues estos se convierten en que pueden incapacitar a una persona y hace que las personas sean mucho más sensibles de una manera que incluso no es normal. O sea, la cantidad de padecimiento y de malestar que puede sentir una persona que tenga esta afección no es considerada normal. Hasta el momento, lamentablemente, no se conoce cuál sería el verdadero causante de esto, por qué se presenta esta enfermedad, por qué se presenta esta afección, pero sí se ha observado algo como un denominador común, que sería entonces que ocurre después de eventos traumáticos, de lesiones, de enfermedades virales, y que esto quizás pueda ser parte del factor que la genera. La intérprete entonces de No Te Extraño dio a conocer que los médicos incluso le han hecho la sugerencia de que abandone su carrera musical, cosa que, como ya les resalté, ella no quiere hacerlo porque ella es fiel a la búsqueda de cumplir ese sueño que tanto desea y se niega entonces a dejar su trayectoria musical porque exista esta sugerencia de que la deje a un lado, porque esto puede generar cierto estrés. Y según pues muestran los médicos o los estudios que le han mostrado, esto puede activar los malestares y los padecimientos que ella tiene. Quiero llegar a hacer muchas cosas que me faltan, muchos sueños por cumplir. No me siento tan grande, aunque ya tengo 38 años, pero sí tengo cuerpo de viejita, decía ella. Sufro todos los días de malestares espantosos. Así lo dijo la cantante, con un optimismo que realmente hay que aplaudirle, pero incluso nos atrevemos a decir que se le quebró la voz. La actriz, que como les dije tiene 38 años, reveló que desde hace varios años padece de esta afección crónica que la hace percibir entonces malestar de forma anormal. Y no solo eso, ella también detalló entonces que tiene que someterse a una operación porque además de esta situación está padeciendo de dos hernias en la columna. Definitivamente no tiene nada sencillo el tema de la salud, Lizzy, y esperamos que definitivamente exista algún tipo de análisis, algún tipo de avance en la medicina que le permita hacer un diagnóstico acertado que le ayude a lidiar con esta situación, o que incluso pueda curársele, y que de la operación pues ocurra lo más pronto posible para que se encuentre sin un padecimiento más. Pues quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que no duden en dejarnos sus comentarios y enviarle buena energía a Lizzy para que se recupere pronto, y por supuesto seguir en contacto con nosotros porque esto es Famous Close Up.